La Fundación Teatro Nacional Sucre presenta su informe de rendición de cuentas 2020. Durante este año, nuestra gestión institucional no se detuvo. La Fundación programó 293 eventos presenciales y virtuales que tuvieron una asistencia de 15.388 personas y 581.603 reproducciones a través de nuestras plataformas digitales. Sin embargo, la programación se vio afectada por la pandemia. En marzo y abril se suspendieron 45 eventos. De abril a septiembre nos adaptamos con una variada programación digital. Además, los músicos de nuestros elencos profesionales participaron en el programa Asoma TV de la Secretaría de Cultura. A partir de la reapertura de los teatros con un aforo del 30% de octubre a diciembre, se realizaron eventos de modalidad mixta, tanto virtuales como presenciales. Adicionalmente, durante la pandemia, la Fundación presentó 37 microconciertos en territorio con el programa Asoma TV, 39 conciertos como parte de los corredores culturales y 402 actividades digitales, entre grabaciones, ensayos, montajes y funciones en nuestras plataformas Facebook, YouTube y Vimeo. Además, con el objetivo de fortalecer las redes de teatro y desarrollar una programación conjunta con los gestores y artistas de la ciudad, se establecieron 8 convenios de cooperación y 63 convenios de coproducción. Debido a la cancelación y reprogramación de sus festivales emblemáticos y otros eventos agendados, la Fundación cumplió con el 78.63% de su ejecución programática, mientras que a nivel presupuestario se ejecutó el 72.44% de un presupuesto total de $3,835,970.71 provenientes de recursos municipales y autogestión. Conoce más de nuestra gestión y programación en www.teatrosucre.com. Fundación Teatro Nacional Sucre. Batalla de Pichincha 1822, rumbo al Bicentenario.